La relación de los padres con la institución, que nosotros podamos conformar con estos padres una comisión de padres, ACES, a manera de que ellos también puedan ser contralores de la educación y de todos los servicios que brinda la institución a sus hijos. Sobre ese punto, ¿se tiene prevista hoy una audiencia también con los padres en el MEC, según manejamos la información? Es así, se tiene prevista una audiencia. El señor ministro tiene la posición firme de seguir acompañando y por sobre todo proteger la integridad de todos nuestros estudiantes. El equipo todo del ministerio estuvo trabajando este fin de semana incansablemente, la señora viceministra, el señor ministro y todos quienes estamos comprometidos con la educación a nivel país, y tenemos líneas claras de intervención, y en este momento vamos a hacer una intervención más de carácter pedagógico, porque no vamos a tener acciones administrativas. ¿A qué hora sería esta audiencia con los padres en el MEC? A las 11 de la mañana inicia esta audiencia y los padres van a estar acercándose al ministerio. Cuando hablamos a nivel pedagógico, prácticamente, ¿cuáles serían los puntos? Antes que nada, hacer una revisión de la institución, si cuenta con todos aquellos, con todos los documentos de tenencia obligatoria, como son los materiales que rigen dentro del Ministerio de Educación y Ciencias. Posterior a esto, vamos a mirar un poco la implementación de la malla curricular, cuáles son los puntos. Ciertamente los colegios privados tienen la posibilidad de ampliar esta malla y esta oferta educativa, pero siempre tienen que estar regidos en lo que establece el ente rector. ¿Cuánto durará la intervención, director? Los horarios de receso, por ejemplo, ahí tiene que haber una distinción respecto a las edades, los cursos. Es así, nosotros vamos a trabajar con este equipo interventor, vamos a trabajar específicamente eso. Todo aquello que redunda en beneficio de nuestros estudiantes, por supuesto que vamos a tenerlos en cuenta. Y uno de ellos son los espacios. Es lo ideal, que sean diferenciados y que puedan darse según desarrollo biopsicosocial de nuestros estudiantes. Y la cuestión con los victimarios, ¿cuál sería? Ya sé que es inicial todavía todo el trabajo, pero el desarrollo de las clases virtuales, teniendo en cuenta que parece que son personas inimputables porque sería entre 12 y 13 años las edades. Bueno, en este caso nosotros tenemos que velar igualmente por el derecho de estos estudiantes de que puedan darle continuidad a sus estudios. Ahora, el sistema de trabajo ya lo va a determinar Fiscalía. ¿Cuántos días duraría, directora, la intervención? En un principio tenemos una resolución que nos avala por 10 días de asistencia continua al colegio, pero esto es prorrogable. ¿Y quién quedaría a cargo ahora de la institución, ya que la directora en este caso no se encuentra? Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a mirar perfiles. ¿Va a ser interventora o va a ser interventora? Yo soy interventora. ¿Podría recordarnos cuál es el trabajo que se tiene que realizar en este lugar? Y en un principio vamos a mirar un poco la función organizativa de la institución educativa. ¿Llevar clases virtuales a quién dependió? ¿Esa fue una decisión, teniendo en cuenta que desde hoy ya van a virtuales, fue una decisión del colegio o de...? No. Fue una decisión tomada en una mesa de trabajo conjunta con Fiscalía, Protección, la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez del Ministerio de Educación y Ciencias. Es una dirección encargada de acompañar fuertemente todo el aspecto jurídico y ellos estuvieron trabajando ya con representantes de padres y también con representantes de dirección departamental y supervisión pedagógica.